Up all night by myself, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. 'Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me solo? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. To you, your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. 'Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, could you leave me solo? So will I feel it again? I just don't know. Muy buenas amigos, ¿qué tal? Ya estoy preparada, ya como veis me he preparado este pedazo de desayuno que tengo aquí atrás a mi espalda. También tengo aquí a mi lado, no sé, es que bueno, se le ve a contraluz. Deciros que en vídeos anteriores os dije que os iba a explicar las propiedades de los suplementos nutricionales que tomo. Lo fui dejando y lo fui postergando, pero creo que es hora ya de explicar por qué tomo cada uno de estos suplementos. Primero, para los que no me conocéis y habéis entrado al canal ahora,
deciros que me llamo María y también tengo que comunicar a todos mis seguidores y a vosotros, los nuevos que entréis, que no sé por qué, creo que nunca os he dicho a qué me dedico. Soy naturópata, me dedico a la medicina alternativa, a la medicina natural, soy especialista en nutrición, en suplementos y también en fitoterapia. Y bueno, por eso es por lo que he decidido que en cada uno de mis vídeos, aparte de que van a seguir siendo vídeos familiares y momentos familiares, que son los que más me gustan, los entrañables, y compartir con vosotros mi día a día, sí quería ya a partir de ahora empezar a explicaros cada una de las propiedades de algunos suplementos, de los alimentos, de algunas, tratamientos que llevo con fitoterapia, pues con el fin de también mostraros para qué sirven y las propiedades que tienen y el bien y el buen efecto que nos pueden hacer en nuestro cuerpo. Por ello, lo primero que quiero es comentar las propiedades de la levadura de cerveza, que como bien habéis visto, lo tengo aquí. Bueno, ahora está ya aquí mezcladita con los otros componentes que os he enseñado antes. ¿Por qué tomo levadura de cerveza? Pues mira, señores, llevo con ella más de 28 años tomándola. La tomo porque es una fuente muy rica en proteína y a nuestras edades, a todas las edades, pero a nuestras edades, a mujeres de mediana edad, viene muy bien consumirla porque tiene todas las fuentes de aminoácidos esenciales que pueda tener un alimento completo de proteína. ¿Por qué tomo levadura de cerveza? Porque es riquísima en el complejo vitamínico B. Tiene todas las vitaminas, la B1, la B2, la B3, B6 y también tiene bastante contenido en vitamina B12. ¿Qué ocurre? Pues que las vitaminas del grupo B en el día a día, desde que nos levantamos, son muy necesarias, aparte de que no aportan calorías ninguna, son muy necesarias porque, son muy necesarias porque activan el metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Y ayudan a nuestro metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros desde que nos alimentamos diariamente, hasta que ese alimento queda degradado y queda pasado muy papilla y pasa a través de nuestras mucosas intestinales, las vitaminas del grupo B actúan como unos catalizadores que son esa chispa que se necesita en cada una de las reacciones químicas para que terminen con buen éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que gracias a las vitaminas del grupo B, todos nuestros alimentos van a quedar degradados, van a quedar hechos en partículas mucho más pequeñitas y van a poder atravesar la barrera intestinal y llegar a nuestra sangre, de nuestra sangre a nuestras células y de nuestras células a esos orgánulos pequeñitos de los que en otras ocasiones he hablado, que son las mitocondrias, y ahí junto con el oxígeno se van a convertir en la molécula esencial que necesitamos por naturaleza para poder vivir, para poder tener energía, que es el ATP, el adenosín trifosfato. Pues gracias a esa molécula y gracias a estas vitaminas, que son las que hacen posible que nuestros nutrientes lleguen debidamente a las células, se puede producir esa molécula que es la que da energía a cada uno de nuestros órganos, la que hace que nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro riñón, nuestro cerebro, todo funcione correctísimamente, y es la que hace también que todo nuestro metabolismo, es decir, el que nos ayuda a quemar calorías, también se active. Es decir, que sin las vitaminas del grupo B no somos capaces de tener energía, de estar sanos, de que todos nuestros órganos funcionen correctamente. Y muy importante, por lo que también tomo la vitamina, y ahí sí que la recargo, es porque equilibra el sistema nervioso. Es el mejor alimento para las neuronas. Gracias a las vitaminas del grupo B, especialmente al ácido fólico, bueno, es que no quiero hacer mención a una en concreto porque todas son necesarias, a la vitamina B12, a la piridoxina, a la vitamina B6, nuestro sistema nervioso va a estar mucho, mucho, mucho más sano, más equilibrado, nuestras neuronas mejor alimentadas, vamos a prevenir enfermedades tan comunes como el cansancio, el Alzheimer, vamos a ayudar a nuestra memoria, no vamos a tener depresión, vamos a estar más contentos, no vamos a estar tan agresivos, vamos a ser mucho más equilibrados. Entonces, ¿qué más bondades podemos pedirle a un alimento tan sencillo que podemos encontrarlo en los herbolarios y que, creerme, una cucharada sopera o dos pequeñas nos van a dar la vida? Así que aportarlo en vuestra alimentación. En el día a día yo lo hago por la mañana temprano, me lo tomo con un buen zumo de naranja exprimido pero con la pulpa,
Y sinceramente, a eso y a otros alimentos que ya os iré hablando de ellos, a otros suplementos, es por lo que me encuentro muy bien, sana gracias a Dios, con fuerza, con energía para cundir y rendir todo el día. Así que era mi deber deciros para qué tomo levadura de cerveza, transmitíroslo, para que ojalá vosotros también lo podáis tomar y lo hagáis, pues que forme parte de vuestra vida, un alimento de verdad que no os va a decepcionar en absoluto, todo lo contrario. Ay, cuidado, muy bueno para la piel, para el cabello, para las uñas, es decir, que es mejor alimento imposible. Así que nada, acudir todos al herbolario y pedirlo y tomarlo, porque de verdad mejor fuente vitamínico no os puedo recomendar. Pues nada, hasta ahora. Bueno, pues después de haber desayunado y ya recuperar fuerzas y tener energía para todo el día, después de haberme tomado este pedazo de desayuno que os lo voy a enseñar, mirad, ya lo he terminado, como veis, me lo he comido todo. Deciros que os voy a enseñar cómo queda la casa para que veáis que está todo patas arriba. Ahí en la terraza tengo aquí, como siempre, observándolo todo. Y mirad, tengo que recoger el desayuno, aquí tengo unos pantalones en el medio. Bueno, se ve ordenadito, pero no, creedme que hay que recogerlo bien, hay que levantar la casa bien. Y aquí, en el pasillo, me voy a meter a esta habitación que está oscura. Voy a subir la persianita, levantar y voy a abrir todo, que entre bien el aire en la habitación. Ahí está. Mientras, me voy a venir a esta otra, que como veis, mirad cómo tiene Elizabeth la habitación suya, es muy ordenadita, como podéis ver. Los ositos tirados en el suelo, zapatos en el suelo, bueno, para qué decir el escritorio, la cama toda desordenada, vamos, que puedo decir, ay, me voy a subir aquí a la cama, voy a subir también el estor y vamos a abrir, ay, que entre bien el aire. Bueno, pues chicos, así es como me encuentro con todos los días la casa. Y mirar cómo está también la habitación, de haberse uno levantado por la mañana temprano, pijamas en el medio, toda la cama por hacer, cojines tirados. Como veis, la casa no tiene desperdicio. Está todo patas arriba. Cuarto de baño, por aquí, productos de limpieza, pomadas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues también todo en el medio hay que recoger. A ver, la cocina. Bueno, aquí tengo ya los productos de limpieza con los que voy a limpiar el baño. Aquí tengo el estropajo que utilizo especialmente para los cuartos de baño, la bayeta que utilizo. Esto es una solución de agua con un poquito de lejía. Y aquí añado también al estropajo este producto, que es un fregasuelos, que tiene olor a aire fresco. La verdad es que en este caso es de la Ahorra Más. También lo tienen en el Mercadona. Huele riquísimo, de verdad. Huele a limpio, a limpísimo. Y aquí tengo también un producto para limpiar cristales. Y ahora voy a coger un trapito. Es el producto que tengo. Y ahora voy a coger este trapito limpio para los cristales. Aquí también tengo la pila llena de cacharros. Y bueno, chicos, pues qué deciros, también tengo que recoger el... Mira, aquí ya tengo el cubo con agua calentita y el cubo y la escoba y el recogedor. Y pasamos por aquí y también tengo el baño, que hombre, el baño este está bastante recogidito, pero aún así le tengo que dar una limpieza. Bueno, chicos, pues estáis viendo... ¡Uy, corazón! Estáis viendo cómo está todo. Y ahora voy a poner marchas a la obra. Bueno, amigos, me voy a poner a recoger la habitación de Elizabeth. Y esto es cada mañana.
Los fines de semana que Eli tiene tiempo libre, lo hace ella. Pero entre diario, me tengo que subir aquí a hacer la cama. Pero entre diario, lo hago yo. Ya le he puesto la colchita de entretiempo, ¿veis? Esta fundita y debajo lo que es el edredoncito fino y la funda. Para que ya no tenga frío por las noches, que ya empieza a refrescar un poquito, aunque hay que decir que hace un calor que no veas. Bueno, amigos, pues aquí tengo la almohada de Elizabeth. Vamos a colocarla lo primerito de todo. Bueno, amigos, pues después de haber limpiado toda la casa os la voy a enseñar para que veáis el antes y el después,
Pues venga, vamos a ello. Bueno, amigos, pues aquí está el resultado de un salón recogido. ¿Veis? Ya no hay bandeja, ya no hay nada en el medio, todo limpio. Sofá cepillado y limpio. Bueno, acerca de estas figuritas que tengo aquí, esto es un adelanto y ya os contaré. Mirad, aquí ya tengo todo ordenadito. Ya os haré un vídeo de cómo limpio realmente el salón cuando hago una buena limpieza general de salón y profunda. Mirad lo que acabo de recibir hace un ratito. Esto es un pedido, a ver si se ve bien aquí. Ahora os lo enseñaré de qué se trata, ¿vale? Y por fin ya tengo la habitación de Samuel ordenada, recogida, limpia. Ya he barrido, fregado, he pasado el polvo. Aquí tengo el cuarto de baño también, ya recogidito y limpio. Seguimos y ya tengo mi habitación limpia, ordenada, recogidita. ¿Veis? Aquí os estoy enseñando otra cosita y aquí debajo otra que ya también os hablaré de ella. Y bueno, pues también tengo aquí ya salón recogidito. ¿Qué tal? Y la habitación de Elizabeth también ya limpia, ordenada y recogida. Claro que esto dura poco, señores. Esta dura poco. La casa es, de verdad, si uno quiere, es para estar todo el día limpiando y recogiéndola. Nunca encuentras fin. Además que la haces, después de que te tiras horas recogiéndola, limpiándola, ordenándola, siempre hay algo que hacer y luego siempre la vuelves a ver sucia y la vuelves a ver otra vez toda patas arriba en cuanto empiezan a llegar todos a casa. Y ya por último, deciros pues que aquí en la cocina ya lo he recogido todo, pero tirado en el suelo tengo una colchita de verano, ¿veis? Esta que es la que tiene también Samuel en su habitación. Y esta es de Eli y se la quiero meter aquí en el tambor de la lavadora, que ya la tengo todo preparadito para lavarla y ya ponerla luego a secar, doblarla, envolverla en papel transparente y dejarla preparada para el año que viene. Bueno, ahora en la cubetita, estos son los productos que utilizo. El detergente olor a Marsella, que me gusta mucho, y este suavizante de la marca Lanta, de la Ahorra Más, que tiene un olor muy rico. Bueno, amigos, pues aquí voy a echar el polvo, mitad y mitad, y aquí el suavizante. La voy a poner en un lavado de una horita, no sé si se llega a ver, y el botón de on. Bueno, amigos, pues ahora me voy a quedar aquí un ratito sentada en el sofá. Voy a descansar porque la verdad es que no he parado en toda la mañana y voy a aprovechar, como han llamado al telefonillo, estaba esperando un pedido de un producto que tomo y os lo quiero mostrar. Mirad, es este que os lo he enseñado hace un momentito y ahora mismo lo voy a cortar con una tijerita y vamos a ver lo que hay dentro y os voy a explicar un poquito por encima para qué sirve, ¿vale? Pues nada, amigos, vamos a cortar y a ver qué es lo que hay adentro. Bueno, pues aquí tenemos, a ver si se deja ver, a ver si la cámara lo enfoca bien. Ahora, sau palmeto extracto de 160 miligramos. Bueno, pues este producto de los laboratorios Lambert, es un laboratorio bastante bueno, es un laboratorio inglés. Deciros que sirve, ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Un momentito. Amigos, pues aquí tengo este producto que es el sau palmeto, lo llevo utilizando desde hace muchos años. Diréis que para qué sirve. El sau palmeto es una palmera que nace en la zona de la costa este de los Estados Unidos, principalmente por la zona de Florida. De esta palmera se sacan unas bayas y esas bayas son muy útiles para inhibir una enzima que es la 5-alfa reductasa. Esa enzima actúa sobre el folículo piloso y en hombres, no en todos, ¿eh? En hombres que tienen un cambio de la testosterona a dihidroxitestosterona,
es cuando notan que su folículo empieza a empobrecerse, a él no le llegan tantos nutrientes, la raíz empieza a debilitarse y cada vez les nace el pelo más fino y hasta más pobre, y hasta que llega un momento que se quedan sin cabello. Bueno, pues los estudios dicen que aparte de que tiene propiedades buenísimas para la próstata, que es ahí cuando la gente empezó a tomarla para desinflamar la próstata en temas de prostatitis, pues también los hombres notaban que el cabello les lucía mejor y les hacía más pelo y tenían como un pelo más bonito. Entonces se hicieron estudios y se indagó y se comprobó que es que evidentemente el motivo era porque inhibe esa enzima, la 5-alfa reductasa, que es esa maldita enzima que está ahí haciendo daño al folículo piloso y está haciendo que se atrofie y que a él no lleguen los nutrientes como deben de llegar por culpa de la conversión de la testosterona en dihidroxitestosterona. Bueno, pues entonces yo esto lo tomo porque tengo el pelo fino, porque ya estoy en una edad mediana en la que tanto de los estrógenos como también los estrógenos los tengo más bajitos, que para ese tema ya hablaré en otro momento. Y justamente lo tomo pues porque durante toda mi vida he sufrido de problemas hormonales y he tenido un exceso de hormona de la testosterona. Decidí tomarlo, pues como digo, ahora como unos 6 o 7 años. La verdad es que me va muy bien, noto que el pelo lo tengo sano, que es lo más importante, y bueno, y entonces pues no dejo de tomarlo, aparte de que luego tiene propiedades muy buenas también respiratorias. Y al hombre le viene muy bien para el tema de la próstata y también tiene aplicaciones y propiedades muy buenas para problemas de cistitis y de infecciones urinarias. Bueno, pues igual, aquí tengo el Sopalmeto, yo tomo uno al día, pero bueno, esto simplemente es orientativo y que aquel que esté interesado, pues que sepa que existe, que está de venta en los herbolarios y que, bueno, pues que se animen a tomarlo si es que les pasa una de estas dolencias. Siempre es verdad que consultarlo previamente con un naturópata, y bueno, pues eso es lo que os puedo contar. Bueno, amigos, pues ahora que estoy aquí tranquilita os quiero mostrar este libro. Se llama El viaje de Luis. Este libro cayó en mis manos ahora como unos 8 años aproximadamente. Fue a raíz de ver una entrevista que se le hizo al escritor de este libro y que hablaba de el relato de su vida, de la experiencia tan traumática que sufrió en su vida. De verdad lo recomiendo encarecidamente si tenéis un ratito, o bueno, si os gusta la lectura. Y os digo por qué. Porque es un libro de superación personal, es un libro en el que muchas personas no daban ni un duro por todo lo que este hombre llega a hacer, ni más ni menos que por lo que más se quiere en esta vida, que es tu propio hijo. Es un hecho real. A su hijo de 12 añitos le ocurre un accidente traumático, un accidente que le puede... ¡Qué corazón! Perdonad, que es que está aquí moviendo. Le ocurre un accidente prácticamente mortal que casi se le lleva y pierde la vida, y gracias a Dios la recuperó, pero estuvo... No quiero hacer muchos spoilers de este libro, pero solamente por encima para que veáis que es un libro entrañable, es un libro verdaderamente fantástico, es un libro de superación a todos los niveles. Mirad quién tengo aquí. ¡Quién corazón! Siéntate. Te estoy explicando, mira qué libro más bonito. Estoy diciendo a los colectores que deben de leer. Bueno, pues lo que decía. Se trata, por lo tanto, de un niño que sufre un accidente prácticamente mortal. Gracias a Dios lo supera, pero queda con secuelas prácticamente irreversibles. O así era lo que parecía en un primer momento, que todo el mundo, todos los médicos, los especialistas, todo el equipo médico auguraba para este crío. Pero su padre, más allá de todo lo que sabía que le podía esperar a su hijo, tomó cartas en el asunto. Utilizó todos sus recursos. También hay que decir que era un hombre de posibles, pero dejó todo, delegó para poder dedicarse un cuerpo y alma a su hijo. Y bueno, pues como digo, es una lucha contra el tiempo, porque cada minuto que pasa es imprescindible para la curación de su hijo. Utilizó todos los recursos habidos y por haber para poder ayudar a su hijo. Hoy en día, gracias a Dios, su hijo es un niño sano, es un niño que tiene las capacidades cognitivas totalmente desarrolladas. Aquí me está dando mucho calor, corazón. ¡Ay! Y bueno, es un libro de verdad maravilloso en el que habla de los tres ejes, es decir, de cómo un niño que está en un estado que puede quedar catatónico, que puede quedar en estado vegetal,
consigue superar con muchísimo esfuerzo, inclusive estando mucha gente en contra de él, de los recursos y de las tácticas que utilizaba y los métodos para poder ayudar a su hijo, un hombre instruido, un hombre totalmente, pues eso, una persona culta, una persona que se encargó de leer, de estudiar, gracias a Dios también venía de familias, padre y madre dedicados a la medicina. Y entonces no era un mundo que le pillara extraño, que le surgiera, o sea, que le pareciera totalmente ajeno. Y con mucha información, con mucho estudio, con mucha devoción, con mucho esfuerzo, con el amor insuperable de un padre hacia un hijo, un amor realmente incuestionable, consigue sacar adelante a su hijo. Así que este libro de verdad es emotivo, es entrañable, te pone la piel de gallina, es un libro muy inspirador, es un libro que nos demuestra que somos capaces de cualquier cosa por lo que más queremos. Y bueno, pues deciros que de verdad que no tengo nada en particular, a mí nadie, pero es que de verdad yo os lo recomiendo encarecidamente que lo leáis. Aparte hay una parte del libro en el que habla de los suplementos, también por eso fue por lo que me motivó a comprarlo, porque habla de los suplementos que le da a su hijo durante la rehabilitación, para que su desarrollo cognitivo sea el correcto, para que su sistema nervioso sea el debido, para que sus neuronas estén bien alimentadas, para que entonces el cerebro esté correctamente y por lo tanto todas las funciones que mande al cuerpo, motoras, también funcionen y sea un niño que tenga la capacidad de volver a recuperar el habla, la lectura, el aprendizaje, la memoria, la coordinación, la argumentación, el diálogo. Es decir, al final consigue, es un libro muy positivo, pero a través de muchísimo esfuerzo consigue que su hijo vuelva a ser un niño pues sano y un niño que haya recuperado todas sus capacidades cognitivas. Bueno, pues nada, os lo recomiendo, de verdad es un libro que merece la pena leerlo. Y bueno, ya no me voy a extender más, que tengo todavía que hacer muchas cosas, que tengo aquí a mi lado, que en cuanto me ve sentadita se quiere colocar conmigo. Y se queda aquí conmigo, ¿verdad? ¿Me quieres mucho, Kim? Sí, corazoncito. ¿Y yo a ti? Bueno, pues nada. Luego esta noche ya la comida no os la voy a mostrar. A lo mejor sí os muestro lo que vamos a cenar esta noche. Y también Eli seguramente os diga alguna cosita. Y bueno, de cómo lleva el instituto, los nuevos amigos que tiene en el instituto, lo bien que se lo pasa. Y también lo mucho que tiene ya que estudiar. Y sin más, pues nada, luego ya seguimos, ¿vale? ¡Hasta luego! Bueno, amigos, y para completar el videoblog de hoy, os voy a enseñar la cenita que tengo preparada. Ahora mismo la muestro. Voy a hacer unos filetitos de pollo a la plancha. Tengo verdura, mirad. Hoy justamente tengo un montón de cosas que enseñar. Mirad, tengo este arrocito, al que le voy a añadir un poquito más de agua, con su hojita de laurel que por ahí anda, su ajito rehogadito, y aquí tengo unas pechugas de filetes de pollo. Pero no solamente tengo esto, sino que aparte, para cenar, Elizabeth y Samuel van a tomar de primer plato, a ver si me sale abrirlo, pues no. Esperad, chicos. Aquí está. Aquí tengo un puré de verdura hecho con calabacín, con puerrito y queso. Y esto es lo que primero van a tomar Elizabeth y Eli de primer plato. Que lo tengo aquí en estos dos platitos que se lo voy a echar. Y luego de segundo van a tomar filetito de pollo. Y creo que un poquito de arroz, un filete de pollo y una ensalada. Y para mañana tenemos muslitos de pollo para Eli. Son cuartitos de pollo también hechos al horno, en salsita. Acompañado con este arroz para mañana. Y para cenar, bueno, ha coincidido que hay mucho pollo. Pero mirad, chicos, tengo la nevera. ¿Dónde está? Aquí tengo este platito de masa de croqueta que justamente ayer mi cuñada Chus me dio, porque ella la hace con harina de espelta integral biológica y lo hace con lo que sobra de la carne picada. Bueno, voy a ver qué hace Eli. ¿Qué haces, corazón? Pues estudiar. ¿Qué estás estudiando, hija? Historia.
Ay, madre mía, que en este videoblog Elizabeth apenas sale, pero claro, es que estás muy liada, ¿verdad, hija? Pues sí, la verdad A ver, cuenta un poquito qué te está corriendo. que sí. Nada, pues eso, que muy bien en clase y... Pero hay que estudiar mucho y me está agobiando. Pero no pasa nada. ¿Y por qué te agobias, hija? ¿Qué es lo que más te... Pues historia, porque no llevamos Historia. ni un mes de clase, vamos por el tercer tema. Pues sí que va adelantado, sí, el Y amigo. no empecé a estudiar nada, estoy haciendo solo apuntes. ¿Y qué estás dando ahora mismo? Eso. El liberalismo, qué temas más apasionantes. Bueno, pero a ti te gusta la historia, tienes mucha memoria, es lo bueno que Sí, pero es te... que cuando va tan rápido me agobio. Bueno, hija, pues ya sabes que hay que hacerlo poco a poco y ya sabes, sin prisa pero sin pausa. ¡Ay, mirad! Esto sí que lo tenemos que enseñar, que ya antes lo he mostrado un poquito por encima. Mirad lo que acaba de recibir Eli no hace mucho, unos días, ¿verdad? El título de la Real Federación Española de Karate, Consejo Superior de Deportes, Tribunal Nacional de Grados, Elizabeth Ortega Juan, ha obtenido el grado de cinturón negro por haber superado los exámenes A ver, mi correspondientes ante la examen es el Comisión Nacional. 2021, pero me lo han dado ahora el diploma. Qué guay. Bueno, pues nada, corazón. Creo que no sé si vamos a despedir aquí el videoblog. Yo creo que No sé, yo me sí. voy a ir a cenar en un rato. Vale, pues espera un Tengo momentito. hambre. Bueno, chicos, pues me parece que con la mejor de las compañías, que es con mi hija, vamos a despedir ya el videoblog de hoy, que ha sido largo. Como habéis visto, he trabajado muchísimo. Veis que la levadura de cerveza me ha dado mucha energía, pero hasta en punto. Hace mucho calor y eso que estamos hoy ya, 6 de 6 de octubre. octubre. Fijaros qué calor hace. Por la noche refresca un poquito, pero hace mucho calor. Y nada, hija, pues di tú algo, que casi no ha salido en el vídeo de esta semana. Pues nada, que me voy a poner a seguir estudiando y poco más, si es que con todo lo que tengo que hacer. Estudiar y aparte vamos luego a cenar, que ya os he enseñado un poco por encima lo que vamos a tomar antes de acostarnos, ¿verdad? Y bueno, pues me parece que vamos a despedir el vídeo dándoos muchos besitos, agradeciéndoos que nos veáis. Que bueno, si es así, pues seguiremos haciendo más, ¿verdad? Y nada, di algo tú, Y ya Elizabeth, está, que hija. no sé quién que diga. Bueno, para el próximo vídeo os tenemos que enseñar una cosita muy chula acerca del viaje de Egipto, Ah. que lo vamos a adelantar, que va a ser enseñaros seguramente todas las cositas que compramos allí y me hace especial ilusión pues mostraros en dónde y en qué puestecitos los compramos, en qué sitio y qué cosas son. También de mi cuñada Chus, ¿vale? Pues Y bueno, y nada. ya está. Pues a la venga. Pues un besito muy Adiós. fuerte y hasta la próxima. Chao. Suscribiros y darle a like.